Tu micrófono, Graciela. Ya, buenos, buenos días a todos y a todas. Pues estamos ante la última sesión que pretende ser una sesión de conclusiones, de debate posiblemente del foro Desnormalizar al Museo, parte del programa para salir de la terapia intensiva. Un eco, como ya lo hemos dicho, del documento que emitió a la universidad, el sector cultural tras la pandemia. Y quiero agradecer en primer lugar, bueno, la, la, copiosa, la copiosa asistencia que tuvimos de, del público, pero también de, y desde luego a los coordinadores que ganaron los museos con Lolita y Américo Castilla, que se cura cuando estamos enfermos con Lucía San Román, provocar la interacción desde lo inmaterial con Silvia Singer, el museo Espacio Ciudadano con Paula Duarte, a quien pertenece el museo la sesión de ayer con Amanda de la Garza. Ya nuestros panelistas, invitados, académicos, curadores, profesionales de museo, gestores, museólogos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Los Ángeles, de Barcelona, que hicieron posible esta reflexión. Yo le pediría al público que, eh, que nos ayude a construir este nuevo paradigma, que en el chat y después lo vamos a hacer con una encuesta, nos pongan hacia dónde debemos de ir, qué brújula tenemos que encontrar. Y entre todos pensemos en un nuevo modelo de museo. No quisiera yo más que una o dos palabras y después ya trabajaremos sobre estas ideas. Y las veremos al final. Bueno, pues hemos dicho o se dijo en el transcurso de las sesiones, Lolita lo dijo, que lo más importante es hacer las preguntas correctas, más que dar las respuestas. Y luego Silvia dijo, pues sí, pero las respuestas a estas preguntas van a detonar otras interrogantes. Y creo que es verdad. En el transcurso de desnormalizar al museo nos preguntamos insistentemente, ¿qué define hoy de al museo? ¿A quién le pertenece? ¿Para quién trabaja? Para incursionar en las características de un nuevo paradigma museal. Américo nos dijo, no sé si recuerdan ustedes, acogerse a la normalidad implica resignarse anticipadamente a lo, de, a lo conocido. Y luego Selma nos dijo, sí, pero desnormalizarse es un proceso normal. A la luz del ciclo de vida de los museos. Yo le preguntaría a Lolita, que va a ser la primera que le voy a preguntar, si el museo estaría dispuesto a abandonar la comodidad para crear, para intentar crear un modelo. Está dispuesto a ser autocrítico, algo en lo que tú insististe muchísimo en la autocrítica. ¿Tú crees que esté dispuesto el museo a hacer estas, estos ejercicios de autocrítica, de abandonar la comodidad, de abandonar la normalidad, por así decirlo? Sinceramente sí, sinceramente sí. Y a mí lo que me ha entusiasmado en, a, a lo largo de esta semana con los múltiples, este, las, uh, múltiples enfoques que hemos tenido, ese gran común denominador que es reconocer que necesit necesitamos replantear y cuestionar de fondo lo que hacemos y cómo lo hacemos. No nos queda claro cuál es el camino, porque es complejo pero no podemos seguir así definitivamente y que esta crisis sanitaria este, vino a, no, nos obliga a salir de nuestra zona de comunidad o como hacíamos la, las cosas o como, como lo quiéramos llamar por supuesto y quiero precisar una cosa que dijo ayer Selma que me pareció muy importante esa actitud crítica es inherente a nuestro trabajo y tratamos de hacerlos todos todos los días lo mejor posible lo que no había sucedido es que tuviéramos que hacer esta crítica todos al unísono en el mundo entero, y eso lo hace mucho más complejo, porque en efecto tenemos ritmos todos diferentes por los distintos modelos de gestión que tenemos, por los países, en fin, por muchas razones, y eso lo hace aún más retador. Pero yo te contesto absolutamente sí, estamos listos, listos, listos para hacer deseosos. autocríticos también. Para absolutamente, la... sí, este, absolutamente, porque no hay, no hay, creo que, en fin, lo, lo digo a nombre propio, pero creo que a nombre, creo que de muchos de mis colegas, este, por supuesto que es un ejercicio difícil, pero necesario y extraordinariamente creativo, no me cabe la menor duda. Bueno, sí. mira, este, yo le preguntaría, a Mariana Munguía, que por cierto estoy muy agradecida y muy contenta de que esté aquí, es la coordinadora de artes visuales de de, la, de Limbal, tiene a su cargo todos los museos del Limbal. Entonces, Marianita, tú que estás tan cerca de la vida de los museos, yo te preguntaría si los profesionales de museos no están cansados de sobrevivir en la lucha, de, de, de luchar contra los privilegios sindicales, si no les, no les ganará también esta realidad eh, tan difícil que fue migrar al mundo digital. Eh, este, trabajando con, como estamos todos, sino no únicamente los museos de Limbato, con una precarización, eh, la, la, la dificultad para obtener donativos, ¿no crees que les gane, eh, les gane esta realidad y prefieran permanecer en la comodidad de la rutina, de lo que ya conocen? ¿No crees tú que podría ganarles, a diferencia de lo que está diciendo Lolita? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es una oportunidad y yo creo que es una oportunidad realmente única que tenemos ahorita. Creo que estos cinco meses de pandemia y de replantamiento que nos obligó a todos como meternos una regadera de agua fría <laughs> fue como reaccionar, hacer equipo. Se este... ha hablado mucho de comunidad. Yo creo que hay que empezar hablando con la comunidad propia del museo, o sea, el equipo de trabajo del museo, con reconocerlos. Y yo creo que esto sí está va a ser una oportunidad para transformar como la manera en que nos relacionamos los unos con los otros dentro del propio museo. Creo que todos nos dimos cuenta pues, de la importancia de ratificar eh, el trabajo, el papel del museo con las personas. Tuvimos, lo, digo, se ha comentado en este foro muchas experiencias en los diferentes museos y recintos, porque los 18 recintos de la red de museos del IMBAL, bueno, no todos tienen la concepción de museo en sí, no todos tienen colección, no todos tienen los mismos formatos ni las mismas particularidades creo que es una riqueza también que nos da el trabajar con estos 18 museos y una de las cosas importantes que, que creo que fue lo más satisfactorio que hemos tenido es empezar a trabajar como red que creo que es la otra el, el, hacia donde vamos también no el, el trabajo colaborativo no solo internamente como instituciones sino con otras instituciones con otros países este diálogo abierto y el poder trabajar y compartir las experiencias y, y es una manera también un poco de desfogue pero también de compartir esas esa, esa riquezas y esas herramientas que podemos tener unos equipos más que otros. El trabajo de reapertura, que como Lucía lo apuntó en su mesa, hemos trabajado durante varios meses, fue un trabajo en realidad pues, en donde se unieron por primera vez, yo creo que todos los equipos de diseño de los museos, por ejemplo. Entonces, tu pusimos a, a, digo, de una muy buena gana y yo creo que ahorita... Eh, no creo que haya resistencia como tú dices, yo creo que es un momento difícil para todos, pero que al contrario es un reto que creo que estamos todos dispuestos a hay una parte también como de emoción de decir, bueno, ¿cómo vamos a lograrlo, no? Fíjate que lo que tú dices me gusta muchísimo porque de hecho Sí, esta parte de agremiación creo que en este, en este instante o en estos momentos va a ser muy importante. Y por eso quisimos que este foro estuviera organizado, que hubiera presencia de, de personas de, de la iniciativa privada, del limbal, de, este, de la universidad, en fin, sino borrar un poco las fronteras. Somos un gremio y por eso está presente Promuseos como coorganizador, el ILM, en fin, concebirnos como museos para tratar de, de pensar juntos y de trabajar trabajar juntos más allá de las fronteras administrativas. Me gustó muchísimo tu respuesta. Bueno, muchos habló de que el museo no debe ser un espectador de su realidad, sino adueñarse de los problemas actuales. Incluso Américo habló de que teníamos que tener una curiosidad etnográfica. Habló de la experiencia de Chile, cómo se veía la vida de los museos, pero desde perspect de otras perspectivas económicas, sociológicas, no necesariamente museológicas. Habló de la necesidad de conocer a las comunidades, que fue, por cierto, la, la palabra, ya lo decía yo ayer, más repetida en los foros, no la del objeto, del discurso museal, sí, pero no la del objeto, la de la necesidad de desarrollar indicadores donde se mide el impacto social. Yo le diría a Amanda, le preguntaría a Amanda, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos hacer esto, adueñarnos de los problemas actuales, adueñar, conocer la realidad de nuestras instituciones con una curiosidad etnográfica? Tú que tienes estos programas ya echados a andar de museología crítica, aunque Américo está dudoso de la museología crítica. ¿Cómo, cómo podrías hacerlo, adueñarte de, 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 la, de los problemas actuales de las comunidades, más allá de los estudios de público y del desarrollo de audiencias? ¿Qué, ¿Qué debe hacer el museo en el futuro a partir de este momento, Amanda? Yo creo que a partir de este momento, como ya se señaló en algunas de las mesas eh, y muchos de los ponentes lo, lo plantearon, eh, tenemos que partir, digamos, también de lo que ignoramos acerca de nuestras comunidades y de los públicos que nos visitan, en esta distinción también que Lolita hacía en el foro, eh, planteándonos, por ejemplo, primero una revisión de nuestro vocabulario que eso es algo que hemos conversado también, Graciela. La necesidad de repensar las palabras que usamos, cómo las usamos muchas veces eh, sin una claridad de lo que significan, eh, es decir, construir un lenguaje, repensar el lenguaje de la gestión cultural en ese sentido y de los museos, por un lado, y por otro lado, esta característica que apuntaba... Eh, Américo, sobre esta mirada etnográfica, la, la etnografía parte de un principio fundamental que es la observación, ¿sí? que es eh, observar detenidamente antes de hablar. <laughs> y, y a través de una observación empática, detenida, pausada, es que también puede ser el principio a través del cual podemos repensarnos a nosotros mismos, pero no podemos hacerlo, como señalábamos ayer en el, en el foro. Eh, de una manera endogámica, es decir, para repensarnos necesitamos pensarnos con otros, que son pues comunidades, públicos, profesionales, independientes, porque a veces, digamos, solamente pensarnos a partir desde, de nuestros propios términos eh, va a resultar yo creo que estéril. Y otro aspecto también fundamental que comentaba Pablo, por ejemplo, es cómo aprovechar esta oportunidad, eh, en el sentido de realmente mirarnos muy a fondo en nuestras estructuras, eh, pero de una manera que realmente impacte a futuro y no nada más que sea, digamos, este frenesí de la crisis y después volver a las pautas eh, en, en las que estábamos existiendo como instituciones culturales. Ayer aventuraste, empezaste tu, tu foro aventurando, que me llamó mucho la atención porque hemos conversado muchísimo los colegas, de la necesidad de redefinir o tener una definición de museo, acorde a la realidad, a nuestra experiencia, a la realidad mexicana e intentar trabajar en esto. Pero tú ayer aventuraste una definición de museo, ya no regresé a ella, ¿no las puedes repetir? A ver. Sí, iniciaba mi, eh, bueno, abría un poco la conversación, eh, con, con los, los panelistas, planteando que desde mi perspectiva el museo estaba definido como un, un espacio social, eh, no en términos de un centro comunitario, ¿no? sino de un espacio social, de un espacio público y de un, eh, de un espacio de negociaciones. Para mí esos son las, digamos, como los tres elementos que definen eh, qué puede ser o qué significa un museo. Un espacio de negociaciones en el sentido de eh, en donde operan diversas fuerzas eh, a veces con muchas fricciones y también tensiones que creo que eso es algo que se ha planteado a lo largo de los foros la, lolita se hacía la pregunta por ejemplo sobre si es el dinero el que manda ¿no? o también en el caso de lucía en su foro eh, se abrían estas preguntas respecto de que, cuáles son las fuerzas que, que se están negociando en, en el marco de la acción del museo y en, y en la, in, la institución, no, no nada más en términos históricos, sino actualmente. Y en qué medida, digamos, eso, eh, el no tanto hacer visibles, pero el estar consciente de, de las fuerzas y de las fricciones y de las tensiones que también se, se generan en, al interior del museo. Eh, con intenciones distintas, incluso por ejemplo Selma hablaba eh, de, de esta idea de la dificultad de ceder el poder o de compartir el poder, que eso es un, algo muy importante que tenemos que, que pensar y revisar, eh, y la humildad también de entender pues las dificultades justamente de, eh, de estas negociaciones en términos de eh, discurso y poder. Mira, lo que tú estás diciendo me lleva exactamente a otra pregunta que tenía yo aquí, porque Lucía y Gabriela nos hablaron de cómo en esta época están manifestándose las disidencias. Ellas dijeron, no recuerdo si fue Lucía o fue Gabriela, en un coro polifónico donde, que va a generar un nuevo mapa museal. Yo le preguntaría a Lucía, ¿qué se necesita para que el museo admita este diálogo de disidencia? ¿Qué función tendría el conflicto? Porque. De alguna manera se habla de, de incorporar el conflicto. Mira, me llamó muchísimo la atención varias cosas del foro en, en general que llevan a, 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 a darte una respuesta más completa. La, la definición de, 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 este, de ayer es muy importante, de Amanda. Es muy importante porque eh, eh, yo la escribí y a lo mejor la cambiaste un poquito hoy. Museo como un espacio. Público, creo que hoy le agregaste social que es entendemos nos, nos vamos de ahí para de un lado para otro con eso como un espacio de negociación y como un campo de fuerza o fuerzas es decir la concepción del museo es literal es como digamos una que admite dicen el, el disentir el negociar el que es un espacio de transacción me llamó mucho la atención tiene mucho que ver con otras definiciones otras a, a apuntar al espacio como un ágora por ejemplo a, al museo como un ágora, a, al museo como algo que refleja a las comunidades, pero claro que es de, de es algo notable el que el objeto no toma eh, en nuestros diálogos el, el cuidado del objeto que es la función histórica del museo no fue fundamental. La otra cosa que no fue fundamental es el cuidado del patrimonio arquitectónico, el museo como un edificio que se cuida, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención esto porque empezamos a ver una definición de museo que está muy influenciada por el trabajo que se ha hecho desde hace desde el principio de los 2000 en el repensar la función de la cultura en, en el ámbito social tenemos que admitir que los museos estamos rezagados en repensarnos de bueno, rezagadísimos rezagados en repensarnos entonces el hecho de que como como trabajadores de museos como agentes culturales desde la institución que se ha, que se ha instaurado de cierta forma en el imaginario social como una institución que refleja las, los deseos, el gusto y el imaginario de las élites, aunque seamos museos públicos, sí es así, en cierta forma sí ha sido así. Eh, esto es algo que se está cuestionando y se está retrabajando desde, hace, desde el principio de los 2000 de forma activa. Entonces, la crisis nos ha empujado a confrontar eso. Al mismo tiempo, en este momento, no solo en México, en Estados Unidos, en, en Sudamérica y demás, tenemos como varios tiempos históricos de lo, cómo se conciben los museos y a la cultura operando a la misma vez. Nosotros haciendo este trabajo de, de forma, eh, digamos, dialogando. Aún estamos en el proceso de diálogo, es decir, estamos en el proceso de entender contextos. Y de entender las definiciones y las preguntas que Lolita estaba este eh, este muy bien apuntó al principio de sus en su en su ponencia. Estamos todavía en el proceso de, de de identificación de contextos, quién es, para quién es, cómo somos y de identificación de preguntas. Pero otras instancias y otras instituciones en los museos americanos lo vemos muy claramente, operan todavía bajo un modelo autoral mucho, muy autora, autoral, en el que la cultura se define como algo que, se, que digamos, es el, el legado o el derecho, por así decirlo, de, la, de los seres ilustres, de la gente que tiene una visión particular de las cosas. Entonces, aún en México tenemos esas dos operando, esas varias cosas operando a la vez, ¿no? Cuando decimos que necesitamos hacer que los museos sean son una agora, también necesitamos, decimos que, digamos que entre las problemáticas que tenemos que confrontar es que el Ágora es un espacio de, de disputa, impugnado, contestado. Entonces, por ejemplo, ¿estamos nosotros listos en este momento para ser los receptores de las feministas que han tomado el, el Centro de, de, de Derechos Humanos? Yo les puedo decir que no estamos listos, no estamos listos. Entonces, nuestro trabajo es ese. Yo sigo haciendo preguntas porque aún estamos en ese momento. A mí me parece muy importante el, el también hay varias cosas que nos faltaron hablar, es decir, la comunidad no como una comunidad que es una que está en digamos pacífica y dócil, sino una comunidad que está pidiendo cosas. Eso nos faltó hablar. Nos faltó hablar de la realidad del del del, de la una de las realidades no no la realidad pero una de las realidades del estado de la ciudadanía en sí en este momento cuando tenemos muchísimos gobiernos globalmente que están empezando a actuar de forma autoritaria entonces nuestro rol como museos de ciudadanos cuando la ciudadanía misma está fragilizada y cuando la noción de la ciudadanía se está, eh, se está gestionando en las redes sociales y sobre todo en Facebook. Para mí me llamó mucho la atención la definición de Amanda, realmente es más una definición de Facebook de los museos. Espacio público, espacio de negociación y de fuerza o fuerzas. También puede ser Facebook. Y por último, me estoy alargando mucho decir que eh, eh, en este trabajo que empezamos a hacer tardío, eh, la comunicación externa hacia las comunidades, que a mí me gustaría más bien definirlas como las, digamos, comunidades temporales, digamos, más que un, la noción de comunidad como una cosa este, eh, normativamente consistente. También tenemos que encontrar los aliados, encontrar aliados en la, en la diferencia, es muy importante, y hacer cabildeo literalmente, no solo político. No solamente trabajar hacia la política, sino cabildeo con nuestros propios equipos, los propios equipos internos de los museos. Y aquí estoy hablando de los sindicatos en el contexto de México. Claro. Sí, Mira, sí. Este, yo quisiera... No, no, eso. Tiene muchas ideas lo que acabas de decirnos, que me llevaría a ciertas preguntas que quería hacer. Que quería que Lolita contestara, Amanda contestara y Mariana contestara. La noción del museo como agora, como un, con un lugar polifónico, un lugar que incorpora o no a la disidencia. Un, un, un lugar de co-creación, eso, eso que dijo Silvia Singer me gustó muchísimo, y algo que me inquietó muchísimo cuando, cuando dijo Pablo, que está bien atender a las comunidades, pero estamos listos para incorporarlos a la gobernanza, hasta dónde, hasta dónde. Yo recuerdo, y ahorita les voy a pasar el micrófono a Dolores, Amanda, a Lolita, Amanda y a Mariana, para que me digan su punto de vista. Me acuerdo que antes de salir del MOAC, había yo decidido una, <laughs> una de mis ideas geniales, que yo me iba a ir de enlace a, a trabajar una semana, ¿verdad? Y se iba a ir un enlace a mi escritorio a dirigir el museo. Nunca se hizo, pero ahora pienso que era una locura. A lo mejor, ¿cómo voy a incorporar? ¿Cómo? cómo? Mi idea utópica era incorporar a alguien del Consejo de Jóvenes. Ay, Tienes un consejero. A ver, vente de verdad, vente de verdad a gestionar. Estamos listos para incorporarlos a la gobernanza, a la toma de decisiones, a la co-creación. Estamos listos, como decía Lucía, para abrir esta ágora, que a lo mejor no nos gusta, a lo, mejor, a lo mejor están las feministas. Estamos listos. A ver, Lolita, Amanda y Mariana. Bueno, son este, preguntas titánicas las que estás abriendo. Pero sí, titánicas. Allá yo las, siempre, yo siempre, uh -huh. de acuerdísimo. Siempre me referí al museo como una agora. Si el museo no es capaz de, este, de ser ese espacio público este, de, de diálogo, eh, en mi opinión pierde este, su razón de ser. La vocación, en mi sentido, en fin, no, no, en, en mi entendido y atrás de mí hay muchísimos académicos, este, pensadores que lo han reforzado, la... El, el, el museo y en la definición de los enciclopedistas, pero del siglo XVIII, así se, así se pensaba. Para una sociedad ilustrada, es decir, que sí sabía leer y escribir. Hay que pensar que al final del siglo XVIII muy pocas personas sabían leer y escribir, por lo tanto podían entrar a este espacio público de discusión. Hoy día, la gran pregunta es... De veras estamos hablando e invitando a este Ágora todas las personas que sabemos leer y escribir, que son miles de miles de miles, no, no únicamente los ilustrados. Entonces, obviamente, la dimensión no, Se ha, es, no tiene nada que ver ¿no? con la concepción original este griega ¿no? del Ágora del y, de de y de ciudadanía. Siempre. Este, en la Grecia antigua, el ciudadano es aquel, a, aquel que tenía una educación que le permitía, por lo tanto, que lo, lo hacía este, pensante. Entonces, ese es un gran paradigma. Si realmente nuestro agora habla a todas las personas que pudieran emitir una opinión. Primera pregunta. ¿Es nuestra vocación? Sí. ¿No estamos listos? ¿Lo, lo hacemos de manera muy tímida? También sí. Número dos, la co-creación. Y la co-creación, en efecto, esto lo mencionó Silvia y lo mencioné yo también en, en, en mi primera este, ponencia: era decir, si estamos listos para invitar gente de fuera a este, curar nuestros contenidos. Y lo mencionó Selma ayer también: este es un cambio de paradigma. Si personas no especializadas, ¿no? bajo nuestros criterios, pudieran sumarse. Y desarrollar conjuntamente un guión. Creo que tenemos que aprender a hacerlo. Y por supuesto que es absolutamente necesario renovarnos desde lo más profundo y por supuesto desde el lenguaje. Gobernanza. Ahí creo que es el tema, para mí, uno de los temas absolutamente nodales. Y voy a hablar este, de los que aquí somos, este, bueno. No somos este, yo, yo creo que soy la única, pero en el MUAC lo tiene también de alguna manera. Pero yo dependo de, nosotros dependemos de un Board of Trustees, ¿ah? de consejeros, que son quien nombra el director general, y que tienen en teoría la responsabilidad de la estrategia. Y no participan, ninguno de los consejeros de nuestras instituciones han participado a estas discusiones, ni uno. Eso es gravísimo, porque si hay un divorcio, ¿no? si yo hablo de un museo incluyente y pido talleres y realmente tratamos de entender qué quiere decir inclusión y cómo se traduce más allá de, de, de palabras, la primera pregunta que me hicieron mis colaboradores es, ¿y qué van a decir los consejeros? Entonces, sí es un tema enorme. ¿Cómo compartimos esa visión de transformación de la cual estamos hablando sin que son los, de los que son en parte responsables y quizá la autoridad, la autoridad privada o la autoridad pública esté realmente dispuesto a acompañar esa necesidad de transformación. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué tipo de personas invitamos a los consejos? Normalmente invitamos personas que tienen cierta capacidad económica porque eso es lo que esperamos de ellos, que nos den dinero ¿no? y poco más y tampoco estamos muy dispuestos a que, a escuchar en algún momento recomendaciones o las acotamos de tal manera que no que no hablen demasiado. Realmente estaríamos dispuesto a incorporar a otros perfiles que tendríamos que definir más allá de un consejo de asesores, sabiendo que los asesores es una muchas veces es una manera muy política, ¿no? de hacernos de conocimiento y no, y no tener la obligación de tomar en cuenta esa retroalimentación. Entonces, la gobernanza en el sentido más amplio de nuestras instituciones se tiene que cuestionar de fondo. Y creo que ahí este, merecería otros, otro mínimo semana de la cátedra, porque creo que es un tema gigantesco en el cual, este, en el cual no estamos ni empezando a entrar, pero que es fundamental. Porque obviamente pues todos semana. nosotros, nuestra capacidad, <laughs> nuestra capacidad de gestión, y con esto termino de transformación, tiene un límite, que no somos los dueños de los espacios. Entonces, las decisiones no dependen de Lucía, Amanda, Mariana, etc. Dependen de otras instancias que nos permiten o no instrumentar estas decisiones, estas voluntades. Y ahí a veces hay un, un muro. De acuerdo, y Ahí lo voy a pasar ahí la a Marianita. Pero fíjate, alguien de, de la audiencia me dice, el, el, es un enorme reto que las comunidades participen como agentes activos del museo. Yo es donde veo ahí uno de los mayores retos, porque hablamos de comunidades y que somos un ágora y que vamos, somos incluyentes y de accesibilidad. Ver, pero el reto es que participen cómo y hasta dónde. Pero oye, la segunda parte de esta pregunta me dice... Exactamente a dónde iba yo. Para empezar, habría que definir diferentes comunidades que interactúan con el museo. Si sí, unas comunidades son de gobernanzas, pues son los boards. Eso, pues sí, ¿en qué tanto? ¿Por qué no, por qué no están aquí? Pero ¿qué tanto las comunidades de visitantes aledañas las vamos a permitir o vamos a facilitar que participen en la toma de decisiones, en la co-creación? Ayer decía Mireida, decía, ¿sabes qué? Cuando trabajamos con la comunidad, los extraños éramos nosotros, me llamó mucho la atención. Una exposición para la comunidad que tuvo la inteligencia de involucrar a la comunidad, no hablar desde fuera, dijo, pero los extraños éramos nosotros. Dijo, mire, entonces, a ver, Marianita, ¿qué piensas tú de todas estas reflexiones? Que son, para mí son nodales en la concepción de un nuevo paradigma de museo. Claro. Bueno, son muchas las ideas que se han planteado. Digo, primero era si estábamos listos. Eh, yo quisiera nada más, bueno, yo creo que estamos listos, no lo sé, pero nos vemos obligados a, a trabajar en todos los sentidos y hacia esto. Yo también quisiera preguntar si a lo mejor tendríamos que estar pensando más bien en, en el concepto de Tequio más que ahora. Eh, en ese sentido de cómo se tienen que apropiar las comunidades de los museos, porque tú no puedes necesariamente, obviamente tenemos que primero estar observando, la escucha es importante, pero cómo podemos este, construir esa co relación de confianza y de respeto y que ellos se sientan escuchados y que ellos se vean una traducción de esta, de esta escucha, ¿no? Eh, es, es un reto, yo creo que es un reto sumamente interesante creo que es el reto de este siglo eh, yo creo que sí también hay que es importante hacer un mapeo y como cualquier comunidad este, definir qué es la aportación que cada quien puede hacer debido a sus eh, a partir de sus conocimientos de su de sus capacidades no en este sentido tenemos este sí es muy necesario trabajar en esta en esta relación de confianza también entre el sector privado y el sector público eso es algo que todos tenemos muy consciente de crear mejores este, mecanismos de, de, de relación eh, pero también con la comunidad y bueno creo que el ejemplo del de san carlos y de muchos otros ha sido muy importante de hablar de esta primero de este espacio ¿no? como la definición que, que planteaba manda del espacio del museo un espacio que además ya no se define por los muros ¿no? ya no se define hay muchos espacios dentro del museo no digamos dentro del concepto de museo no dentro del, del espacio físico del museo, ¿no? Y esos espacios al final nos están creando como un mapa en donde también se están colocando y las personas tienen que, las comunidades se tienen que estar colocando ellas mismas dentro de este mapa, eh, dependiendo de las necesidades y cómo se van apropiando del museo a partir de lo que el museo puede ofrecer para ellos. Este, y yo creo que en base a la construcción de esta relación es que se va a poder lograr este, este techo, una, una manera más participativa, en donde la apropiación yo creo que es muy importante. Eh, yo creo que sí, efectivamente, nuestros modelos eh, han sido acotados, como sea Dolores, o sea, tenemos a los consejeros, ¿no? tenemos el fundraising. A veces es un, es, también es un tema, ¿no? Como, como delimitar, este cómo estar creando esa confianza, pero también eh, protegiendo como esos contenidos o el, ese desarrollo. Al final, el, el museo siempre está, siempre está creando procesos, es un proceso abierto todo el tiempo, ¿no? No es plantear una exposición y ya está, después tienes, entra el equipo de mediación, no. O sea, se tiene que ver desde antes hasta después. Es todo un proceso continuo que se está desarrollando. Eh, a lo largo del tiempo, pero cómo podemos. Eh, es, es difícil, es, 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 un, es un reto, yo creo que importante, pero tiene que ver a lo mejor la concepción que planteó de Tequio con lo que planteaba Selma de compartir el poder. Es, un, es, es compartir en, en, en el diálogo, ¿no? La verdad sí. es que es difícil contestar estas preguntas. Bueno, este necesitamos otro, otro, otro foro, pero yo para continuar con esta idea de preguntar a ella, Amanda. ¿Qué hace para, que esta, para pasar de ellos, o sea, ella, la comunidad, a nosotros? ¿Cómo puede convertirse esto en una estrategia y no en una retórica discursiva, que es lo que ha, criticaba Américo? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué podríamos hacer, aparte de lo que se ha mencionado aquí? Bueno, yo creo que, digamos, existen varios modelos, no un único modelo. Algunos se han ensayado en diferentes partes de cómo, qué significa trabajar en un nosotros. ¿no? Y eso no apunta exclusivamente a que haya miembros de una determinada comunidad o líderes sociales, incluso en los consejos o, o tomando decisiones sobre una exposición, por ejemplo. También parte de est esta noción más abstracta sobre la relación con lo social, que significa, por ejemplo, un museo que escucha. Es decir, un museo que está muy atento a cuál es el debate social, cuáles son las demandas de los movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, de la revolución, tal vez, si se lo puede llamar así, que está aconteciendo en Estados Unidos eh, a partir de los movimientos antirracistas. Es decir, los museos han sido sentados en el banquillo de los acusados. Eh, por, eh, de, desde las decisiones internas de quienes son elegidos como curadores, como personal, digamos, con poder discursivo en las instituciones eh, y en donde la comunidad tiene un poder enorme para presionar a los museos. Por ejemplo, hace una semana se canceló eh, la exposición de reapertura del Whitney. Eh, porque eh, esa exposición intentaba mostrar el arte producido en el movimiento Black Lives Matter, pero las obras habían sido compradas a precios de, eh, de una venta que hicieron los propios artistas eh, para recaudar fondos para el movimiento. ¿sí? Entonces eh, hubo cartas, digamos, un enojo muy profundo de, la, de las comunidades. Eh, artísticas de las comunidades activistas y forzaron al museo a cerrar o ni siquiera poder abrir esa exposición, ¿no? Por haber planteado condiciones de compra-venta desiguales eh, y haberse aprovechado del momento. Entonces, digamos que eso también implica que las comunidades están teniendo un papel importante sobre lo que hacen los museos, no nada más en términos de decidir o no una exposición. Otro modelo es como el que ya planteaba o se ha planteado en algunos museos brasileños de incluir en los espacios y en Estados Unidos también. A sujetos que han sido eh, marginados, sujetos racializados, ¿no? Eh, una curadora indígena, etcétera, etcétera, ¿no? También, digamos, son otro, otras formas en donde eso se está transformando y hay un debate muy fuerte. Esta curadora tiene una trayectoria en el ámbito, digamos, de, de, de la gestión, de las artes, etcétera. No significa que es una persona que no forma parte, digamos, de alguna manera de ese circuito, sino más bien desde su posición subjetiva, eh, históricamente marginada, eh, es que hay un, una, una lucha hacia que los museos incorporen en espacios de toma de decisiones a sujetos que han sido, sujetos, me refiero, estructuralmente... Eh, desfavorecidos o marginados. Digamos, eso también significa transformar a los museos y que otras comunidades entren a ese espacio de discusión. Es decir, no creo que esta reflexión sobre la relación con las comunidades deba ser tan literal en ese sentido, ¿no? O sea, tiene que haber otros, diferentes, los espacios de negociación también tienen que ver con lo que esas comunidades representan, no nada más que cómo llegan a los espacios de toma de decisiones al interior de los museos. Y en ese sentido, también, por ejemplo, no, no, no quiero poner al MUAC necesariamente eh, como ejemplo de, de si está bien o mal. Pero para nosotros un espacio de experiencia y de enorme aprendizaje como institución ha sido la relación con el barrio de Santo Domingo, que es un proyecto que, es, que tú iniciaste, Graciela, en, en hace varios años, en donde eh, esta relación con Santo Domingo se ha construido precisamente con gran lentitud para generar un lazo de confianza. Es decir, en donde ha habido un digamos, como una conciencia absoluta de cómo no instrumentalizar la relación con la comunidad para el beneficio eh, y prestigio del museo. Es decir, eh, en donde eh, durante mucho tiempo varios miembros del equipo iban eh, semanalmente solamente a que la gente de la comunidad los conociera del centro de la escuelita zapatista en Santo Domingo para poder generar un lazo de confianza. También lo que señalaba Mariana en ese sentido, cómo trabajas eh, más a fondo a partir de otros principios. Y por otro lado, por ejemplo, en donde tiene que ser una relación de ida y vuelta. Por ejemplo, el espacio del museo, el auditorio del museo, se presentan las obras de teatro de la comunidad de Santo Domingo, se hacen encuentros propuestos por la comunidad de Santo Domingo como parte de la programación pública del museo. Es decir, y es algo que, que solamente en la relación con comunidades específicas también se puede aprender, es decir, las relaciones con las comunidades y en ese sentido creo que es muy importante, como decía, esta distinción entre público y comunidad. Eh, una es la comunidad que uno puede generar del museo, ¿no? una comunidad asidua, constante, etcétera, pero hay, digamos, como también se pueden establecer lazos específicos con comunidades específicas con nombre y apellido. ¿no? Entonces también eso implica un espacio muy fuerte, como decía, de aprendizaje sobre cómo negociamos nuestra posición frente a otros. Eso es okay. lo el... que. Perfecto. Mira, yo le voy a pasar el micrófono a Lolita y a Lucía quiere escucharlas. Pero estás diciendo algo que es bueno, algo que dice alguien del público seco. Dice, se requieren estrategias que no romanticen la participación. Exactamente, que no sea, que no como como decía Pablo. Y creo que era Pablo que la decía: que no la fetichicen, que no la instrumentalicen. ¿Qué se necesitaría para establecer una per relación permanente, Lolita, Lucía, con las comunidades? Porque no, ya vimos que no hay una comunidad. Una cosa son los visitantes y otra cosa son las comunidades. ¿Qué se necesitaría para no romantizarla, para incorporarla realmente como. Como, como nos proponía Pablo, como en, en los programas públicos, en las políticas de archivo, en las exposiciones, en la disposición de las colecciones, no nada más escucharlas, no son ellos, somos hacer unos nosotros con la comunidad. ¿Qué se necesitaría, Lolita? Si crees que es el camino, a lo mejor eso no, no es el camino, y Lucía, ¿qué se necesitaría a ver? Ah, es tiempo. Se necesita mucho, mucho, mucho tiempo. Se necesita tener un esquema de trabajo que no está, de trabajo de toda la institución, que no está todo solo en, en servicio del programa expositivo para tener público masivo o mediano, pero para hacer, es decir, cambiar los valores del museo internos en el sentido de que no todo, esté, que, la, que literalmente el presupuesto tal cual sea no esté volcado a ser, solamente hacer exposiciones para el público que es el visitante sino para, que, para crear eh, para transformar esa relación en un constituyente, entender constituyentes del programa. Entonces para eso se necesita mucho tiempo. Se necesita tener equipos no solamente que sean más representativos de la diversidad cultural, social, ética y económica de, de nuestra nación del país, y eso sería distinto acá que en Estados Unidos, eh, en el equipo dentro del equipo de trabajo y que tengan voz y voto dentro de ese equipo de trabajo se necesitan ese tipo de cambios eh, internos pero también se necesita el tener formatos ya ya dijo amanda en el que la confianza se, se transforma digamos la confianza es el primer paso de, de este proceso largo pero pero en el que digamos que la, la, la forma de relación con estas comunidades diversas, estos constituyentes diversos, tenga modelos de medición. Y para eso los equipos internos no solamente pueden estar constituidos de historiadores del arte y de, y de, y de personas de, de este tipo de, de educación, tenemos que tener trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, etnógrafos, antropólogos, es decir, diversificar nuestra base laboral Nos, en sus, en toda, de todas sus formas. porque si no estamos trabajando con un déficit, y el déficit es la mirada un poco sesgada que tenemos desde nuestra disciplina. Y luego, finalmente, el, el identificar una meta y formas de medición. En este sentido, por ejemplo, los colombianos tienen una gran ventaja, desde los 90 comienzan a hacer este tipo de trabajo, y desde los 90 hacen un trabajo eh, eh, transdisciplinar o interdisciplinar en comunidades y demás pero también tienen una experiencia que nos demuestra que es muy importante el tener sistemas de medición dentro de nuestro programa, digamos, disciplinario, pero externo también a él. Y recordar que son procesos frágiles. Eh, Esta ha sido una experiencia o un aprendizaje que he tenido al hacer mucho de investigación sobre Medellín. Son procesos frágiles que también son, están en manos, digamos, de los cambios políticos de, 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 y gubernamentales. Entonces, sí. recordar... Recordar que a pesar de las buenas intenciones, la reestructuración interna tiene que ser real. Lo mismo que decía Lolita, no solamente digo el cambio de gobernanza y de, y de quién y cómo del dinero y qué voz tienen o no, es súper importante y absolutamente difícil, pero también es muy difícil el cambio de equipo. Una vez que haces todo eso internamente puedes empezar a acercar a comunidades desde, desde otra perspectiva. Antes sí. de eso, creo que son paliativos. Mira, Lucia, esta, esta orientación tan pragmática, antes de pasar de la, 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 <laughs> la, el micrófono a Lorita, te voy a decir que sí, tienes razón. Ahí se van a encontrar ustedes un libro de la American of Mission que se llama El Museo Cívico. Y justamente hay ahí una serie de, no yo podría, yo podría decir recomendaciones, pero sí un análisis de cómo... Hacer este trabajo. Lo van a encontrar ustedes ahí, hasta ya debe estar arriba, por una parte. Por otra parte, sí, y aquí lo dice alguien del público, absolutamente tenemos que aprender a medir el impacto de la gestión cultural. Y para ello, los colombianos tienen tan buen antecedente que el año entrante uno de los foros va a estar dedicado a eso. Vamos a traer al gran espectro del Banco de Colombia, porque ahí en Colombia el banco es el que hace toda la cultura, que está dedicado justamente a, la, a generar indicadores de impacto de, de la gestión cultural. Tenemos que aprender a hacerlo. Lolita lo sabe perfectamente, ella lo hace constantemente. Nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, Lolita, yo quisiera pasarte el micrófono. ¿Qué opinas de todo esto que estamos diciendo? A ver, este, coincido en, en, en cosas con, con, con Lucía, pero nosotros hace mucho que lo hacemos. En efecto, para poder... Este, hablar con una comunidad, necesitamos saber quién es esa comunidad. No es la misma, pato, no es algo abstracto. Cada, cada museo tiene se dirige a un público específico afín a su vocación. Yo no tengo el mismo público que tiene el MOA, que es obvio. En el caso de Paparreté, son niños y, y niñas de, de 12 años para abajo sus padres, sus educadores y sus maestros. Esos son ese es mi comunidad y con ellos trabajo. Y no puedo trabajar con ellos si no los conozco. Es así de fácil. No hay manera de, de generar una relación con nadie en el mundo. si no sabes a quién estás hablando. Si no lo quieras y te dejas querer. por lo tanto, si no escuchas sus quejas, si no escuchas sus sugerencias y si no las tomas en cuenta, porque si no, después de un rato, si tu pareja o tu interlocutor no te escucha, simplemente lo dejas de ver. Esto en Papalote lo sabemos y lo sabemos de hace mucho, y ahí sí creo que tenemos una ventaja en relación a otros museos en nuestro país, donde tenemos un área grande de evaluación desde hace mucho, con un sistema. Y eso es fundamental y por supuesto que es imperativo, que existan en todos los museos. No hay manera, no hay manera de cambiar estos paradigmas si no se empieza a tomar en serio este la evaluación es la medición de los públicos para que no trabajemos a bases de ocurrencias y qué es la ocurrencia que sumamente condescendiente es. Yo sí sé lo que tú quieras. Yo sí te voy a explicar lo que tú quieras porque yo sé porque yo soy el experto y tú no. Y entonces ahí eso. Es lo que ya es inaceptable y que claramente nos han dicho y sabemos que eso ya no se puede. Ya, eso ya no se puede. Entonces, en los museos interactivos, este, que no manejamos, no, no trabajamos a partir del objeto, tenemos una libertad en relación a los museos que manejan, que parten de una colección. Eso es, eso es, eso es verdad. Y tenemos esa, esa facilidad, no tenemos objeto. Trabajamos a partir de. De, de emociones, de propuestas muy, muy transversales. Pero eso no quiere decir que no conozcamos y no trabajemos con estos esta comunidad. Y les puedo decir que lo que Papalote ha hecho en estos seis últimos meses con los maestros ha sido notable. Les podré pasar muchos testimonios de, de un trabajo este, de, de pinza enorme, de enorme cercanía, de poder acercar y realmente aportar soluciones y propuestas. Entonces, es responsabilidad de cada quien empezar a dibujar y mapear quién es mi comunidad, quiénes son, quiénes son estas personas que conforman mi audiencia. Y más allá del, 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 del turista, que es, o sea, obviamente existe o puede ser nada más el turista, dependiendo de, de la vocación de cada recinto, pero quiénes son. Y creo que esa es nuestra gran carencia, dejar de pensar que yo sí sé mejor que tú. Y por lo tanto, yo te voy a decir, y yo, te, yo hago mi programación y espero a que, a que vengas. Y lo que único que pido es mucho dinero para difundirla, porque si no tengo dinero no la puedo difundir, y si no se difunde nadie viene. Eso es falsísimo. Ya sabemos que esas, este, esa premisa de que si no hay un gran presupuesto de comunicación no viene nadie, este, creo que sabemos que ya no es así, justamente porque. Este, las, gracias a Dios, los, las redes sociales han permitido una comunicación muchísimo más fluida, mucho más rápida, que no depende, siempre ayuda a tener una presencia en ciertos canales, y por supuesto, pero no es definitiva. Entonces, este, de que somos secretos muy bien guardados y que por eso no tenemos públicos, eso ya es falso. No tenemos público o no tenemos el público que necesitamos o queremos, porque no sabemos quiénes son y no sabemos dirigirnos en algo que recalcó otra vez Amanda que es fundamental en el, lenguaje que, en el lenguaje adecuado, utilizar palabras que no son las mías, que son las tuyas y no necesariamente son las mismas. El acento puede ser diferente, este, el, el, el lenguaje corporal, que es sumamente importante, puede ser diferente. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, en efecto, enorme. De darnos a la tarea de entender más y de investigar más y de saber más y de escuchar más. Y eso realmente puede empezar hoy, independientemente de ir adquiriendo estas competencias e ir cambiando los organigramas, donde, y con esto termino, es verdad que hay funciones tradicionales. Que ya no necesitamos o que no son prioritarias en los organigramas y otras que sí son nuevas competencias fundamentales y que no están en los organigramas. Eso, de acuerdo, eso sí es importantísimo, pero podemos actuar sinceramente desde hoy, creo que sin, sin de, desde inmediato. Mira, dice Ale García Guinaco, el coronel manda un saludo que, por cierto, me debe yo también un <laughs> de gracias COVID. Aprovecho, eh. Que será muy benéfico para todo el mundo. <laughs> bueno, y Ale García y con, 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 estoy concuerdo, dice: no se trata de construir el museo para la comunidad, sino con la comunidad. Con transparencia, con gobernanza, eficiencia, bueno, con la comunidad, claro, con la comunidad. Pero es, yo coincido, coincido totalmente. A ver, pero quiero ir a dos temas antes de irnos: uno muy, muy, eh, pues que a todos nos afecta. Dijo Pablo que nuestros museos viven en la tiranía del, del modelo neoliberal, la tiranía de los ingresos propios. ¿Qué piensan al respecto? ¿Son un mal necesario? Él dice que deberíamos de, de liberarnos de la esclavitud, del dinero, de los efectos. que. que, que pero ¿qué, qué pasaría si, si no tenemos el ingreso de taquilla, de tienda, de, de todo lo que es autogenerados, de self-revenue? ¿Qué pasaría? Yo creo que mis colegas de Limba, y si no dígame Marianita y Lucía, están deseosos de poder tener autogenerados. Lorita que los tiene y Amanda que los tiene, ¿piensan que están en la tiranía? ¿O quieren seguir, no. ¿O quieren seguir incrementando sus autogenerados? No, eso, eso. A ver, Amanda y Lolita, bueno, y Lucía y a Marianita, que nos digan si querrían tenerlos. Es muy romántico pensar en la Ahí no entendí, no, 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 no. a ver, pero no. es decir, este, Money Talks, eso es un hecho, es decir, no podemos trabajar, no podemos vivir sin dinero, sigue siendo, sigue siendo, necesitamos pagar, necesitamos vivir. El, el tema es qué tanta importancia o qué tanto valor le, le damos pero la, entonces no, no 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 cuando dijo esto Pablo no, no entendí hasta dónde quería llegar o cómo pretendía hasta todo pero de que necesitamos <laughs> hasta todos a los patronatos el, el tema es días, o sea, no estar con la tiranía del dinero por eso no bueno, para contestar muy rápidamente necesitamos de un momento Lucía qué pasó Lucía? necesitamos recursos nada más nada más bien. necesitamos recursos necesitamos recursos el, el, ¿Cuántos recursos? Este es otro tema. Necesitamos recursos. Y necesitamos recursos que nos permitan este, tener la mayor autonomía posible. Es decir, eso sí creo que es, una, ese es un sueño donde no dependamos de un solo proveedor, llámese Estado o llámese una empresa. En la medida que podamos diversificar los recursos, este, podemos ganar más autonomía. Y en los autogenerados nos permiten generar de este, cierta manera esta autonomía, y los recursos vienen del visitante. Si el visitante está dispuesto a pagar algo a cambio de algo, hay una transacción, transacción que me parece igualitaria. Independientemente de otras fuentes de ingresos, que eso va a ser un gran reto para todos nosotros, cómo encontrar recursos este, en esta crisis económica que se viene. Pero sí, creo que es un Permíteme un momento Lucía, le voy a pasar el micrófono a Amanda, que estamos a ver Estamos desde el Patronato del mar estamos empeñados ahorita en hacer todo un programa de autogenerados, entonces cuando dijo eso Pablo yo dije, "Válgame, creo que estoy en el camino incorrecto, porque realmente es una posibilidad de pues de tener ingresos en este momento tan difícil donde el mecenazgo también está golpeado y es es poco complicado Tener recursos de, de los patronos y de los mecenas. A ver, Amanda, ¿qué opinas de los autogenerados? No, en ese sentido yo también creo que muchas veces estos ingresos permiten hacer, es decir, permiten hacer otros proyectos eh, que son también relevantes para el museo. ¿no? O sea, eh, creo que, que en ese sentido más bien yo adoptaría una postura en donde eh, no debe ser el eje, porque hay museos en el mundo en donde el, los autogenerados y es el caso de algunos museos norteamericanos y de algunos museos en Europa también eh, toda la lógica de la estructura del museo está destinada a este aparato comercial incluso no las tiendas de souvenirs etcétera todos los productos publicitarios etcétera las entradas en fin como que como toda la lógica y de la operación del museo está destinada a eso y dirige la programación por ejemplo no entonces, más bien de poner ciertos límites en ese sentido de hasta dónde queremos eh, que esa lógica permee la acción del museo. Es ahí donde yo creo que sí tenemos que poner controles en el sentido de que eh, eso no sea lo que determine lo que hacemos, por un lado, ¿no? Y, y en ese sentido... Eh, como dice Lolita, coincido totalmente que el no tener una, una sola fuente de ingreso permite la autonomía y eso es algo fundamental. Y también porque hay un esfuerzo, y creo que Graciela tú has sido eh, punta de lanza en eso, eh, hablando de una ley de mecenazgo, etcétera, en donde también queremos que la sociedad civil participe en la cultura, en el financiamiento a la cultura, generar, eh, como existe en otros países, digamos, un, eh, una sociedad civil que destina y cree valiosa la cultura y la fomenta a partir de sus aportaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que nosotros tenemos que eh, participar de esa labor, de, de, que, de que sea eh, algo valioso y visible para la sociedad civil, ¿no? Eh, para, digamos, eh, los, donado, los donadores, los patrocinadores, etcétera, eh, digamos, también generar, generar esta noción de que es relevante participar en el financiamiento para la cultura, y creo que esa es una misión importante que tenemos, y que, y que pues, definitivamente, pues, es, es, es un campo complejo, porque es precisamente también este espacio de negociación que se da en las instituciones en donde por ejemplo existen muchos modelos distintos de acuerdo a los países en donde por ejemplo los boards que incluyen a personas a donantes muy fuertes sí tienen un papel muy decisivo en las programaciones en nuestro caso no en nuestro caso nuestra la relación que siempre hemos establecido con el patronato del MUAC ha sido una, una relación de respeto a la autonomía de programación eh, de los equipos de programas públicos y curatoriales. Entonces yo creo que eso también son distinciones muy importantes y bueno, eh, es, un, es un, un tema bastante complejo, yo diría. Sí, mira, Paula me está diciendo, y fíjate que con ella iba la última pregunta, que lo que se dijo Pablo y en el sentido de, 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 su, de su intervención, es que hay que tener coherencia de propósitos entre los que nos dan dinero y los propósitos del museo. Bueno, yo entendí otra cosa, porque en este país autogenerados lo entendemos de otra manera. Son los productos que genera el museo a través de diversos mecanismos y programas, sea creados o que usa. Pero en fin, yo iba a la última pregunta o la última reflexión, que es justamente algo que dijo Paula en, en, su, en su mesa. Paula, y que apuntó ahorita también. ¿Se creen que el museo ha fallado, Lorita decía, ¿por qué no nos han defendido? O sea, hay una profunda frustración de las comunidades hacia el museo. Eso lo dijo Paula. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede hacer el Museo en Adelante para ser necesario recuperar su sentido, ser relevante para que nos tomen en cuenta en las políticas públicas? ¿Qué puede hacer de ahora en adelante? Entonces, de paso el micrófono a Mariana. En el orden. Amanda, a Lolita y a Lucía. Bueno, creo que eh, no sé si hemos fallado como tal. Creo que es, eh, creo que tiene que ver mucho también con lo de los indicadores que Dolores decía. Es muy importante, muy necesario y urgente hablar de, de más bien meternos realmente en la creación a la transformación de estos indicadores algunos tenemos algunos indicadores como ya se ha dicho y todos saben normalmente se iban hacia la parte cuantitativa eh, pero finalmente yo creo que es fundamental demostrar que sí somos relevantes no creo que es yo en mi opinión que, que hemos fallado como museos creo que más bien eh, estamos entrando en esta nueva etapa de rearticularnos como comunidad de gestión museística en donde podemos estar eh, avanzando mucho más en estos temas, comunicándolos más y volviéndonos, eh, poniéndolos, digamos, los temas sobre la mesa. Si sí es algo que ahorita nuevamente es la oportunidad y nos toca, ya este, sin lugar a dudas, empezar a, a, a dejar estas iniciativas como este foro, estos diálogos, estos trabajos en red, en plasmar esto eh, y para poder llegar a la articulación de. de Supongo que se mencionaban lo de la SEP, ¿no? eh, que fue algo que, que se mencionó, creo que en la mesa con Lolita, que no, no, no se nos tomaba en cuenta. Creo que también es, es, es. El aparato público federal es muy grande. Creo que dentro de una misma institución a veces eh, se, nos vemos separados y creo que esto es parte de, esa, de volver a, a enrocar otra vez el sistema, las áreas volver a entender cómo un, tenemos todos un, un propósito único y que todos podemos com, eh, complementar desde nuestras partes entonces yo creo que mi reflexión sería más bien en, en trabajar en esta parte de los indicadores este en apoyarnos este también como como red de museos nacional no entre todos los museos que hay en el país eso es muy importante o sea salir un poquito de la endogamia creo que también vivimos una época en donde bueno en particular los artes visuales, Lolita, yo no puedo hablar de otros museos que no sean de artes visuales, pero este sí si hay una particularidad en las artes visuales en donde hay un sistema, hay una comunidad de arte, hay un mercado, y esto también a veces nos hacía volvernos un poco eh, endogámicos todos los museos, ¿no? Entonces ahorita que estamos regresando a esta revisión de vocaciones, este, esta apertura a la comunidad, este posicionamiento territorial ya nada más plasmado así, no, como lo de la Tabalcalera en San Carlos, o sea, volvernos a, a vincular, este, y estamos trabajando en este, en este, en este planteamiento de los indicadores, vamos a, a lograr, este, poder como México empezar a también trabajar de manera, este, más articulada. Yo sí. dejaría. Muy bien. Te va a pasar el micrófono, Amanda. Nada más que decirte algo, Marita, Me encanta lo que estás diciendo y sumemos esfuerzos porque con el ILM, está y lo sabe, lo saben, Amanda y Lolita estamos trabajando para eh, un taller para medición de indicadores de sostenibilidad. Uh -huh. ¿Okay? Cómo los museos pueden medir sus indicadores de sostenibilidad. No hablo de sostenibilidad económica, ¿eh? no, no, lo sé. hablo de ecológica, de uh -huh. desarrollo social, económico, etc. Uh -huh. Entonces sumemos, y sumemos esfuerzos con aquel personaje del Banco de la República, que es y sumemos esfuerzos y hagámoslo. Yo ahorita claro. les voy a hacer una idea que, que me, dio, me dio el IGM y me dio por museos al final. A ver, Amanda, esta última pregunta, ¿crees que el museo haya fallado? ¿Crees que la, hay una profunda frustración de las comunidades? ¿Qué puede hacer el museo para recuperar, para ser necesario recuperar su sentido, ser relevante? Yo no diría que hemos fallado, yo diría que nos hemos equivocado, ¿no? Y eso eh, porque generalmente quienes trabajan en los museos... Claro, como, como Américo señalaba, a quienes están muy cómodamente haciendo lo que siempre han hecho y no les importa cuestionarse, pero la mayor parte de quienes trabajamos en los museos lo hacemos con una profunda pasión. Pero tal vez sí nos hemos equivocado en algunas eh, rutas, es decir,. Eh, porque definitivamente, como todos sabemos, es, es un, la gestión cultural y en ese sentido también el trabajo de los museos, pues no es un lugar lucrativo realmente para quienes trabajamos en ellos, ¿no? No, no, nuestros salarios no son eh, cuantiosos, eh, es decir, como que no hay... Y por otro lado, trabajamos a veces bajo condiciones de, de dificultad económica, de precariedad, etcétera, eh, y en ese sentido, eh, creo que, que más bien a veces ciertas lógicas no hemos sabido, tal vez por lo que señala Mariana, que hemos sido muy endogámicos, no hemos, no, es, no hemos sabido cómo salir, cómo salir a tener otras conversaciones, cómo salir a dialogar. Y creo que es fundamental lo que señalaba Lucía, que por ejemplo, cómo acercarnos a una comunidad, pues eso es algo que no se inventó ahora, es decir, la antropología, el trabajo social, el trabajo comunitario, activista, lleva decenios, digamos, haciendo metodologías para esto. Y entonces nosotros simplemente como que nos hemos aislado de ciertas conversaciones o de otras disciplinas o de otras herramientas eh, para poder tener otro tipo de conversaciones y aprender de todos aquellos que sí han es, ha realizado ese tipo de trabajos. Y eso también yo creo que tiene que ver con algo que, que quería decir, eh, pensando en todo lo que se ha dicho, eh, eh, sobre los espacios de negociación, compartir el poder, etcétera, también tiene que ver con quiénes consideras que son tus alianzas estratégicas. Es decir, tus alianzas estratégicas, evidentemente, pueden ser tus, tu, tu patronato, tus patrocinadores, en fin, eh, otras instituciones, una red de museos, etc. Pero si también consideras que ciertas comunidades, eh, algunas de ellas organizadas, son tu red de alianzas, eh, digamos, eso también te permite pensar de otra manera porque eh, no es nada más pensar en comunidades en abstracto, sino, por ejemplo, en el caso de Mireira, que hablaba en específico de los vecinos de la colonia tabacalera, o nosotros, por ejemplo, trabajando con una comunidad en específico que además está organizada, es decir, no es una comunidad como un público abstracto, o digamos, otra serie de proyectos, Pablo, Pablo Martínez, en, en, el, en, en, el, eh, en el Centro 2 de Mayo, por ejemplo, trabajaba con comunidades de jóvenes, clubes de jóvenes específicos, o en el Museo del Prado trabajaba con colectivos de migrantes, ¿no? Es decir, como no nada más, por eso enfatizaba esta idea de la comunidad en abstracto, sino también de otras entidades eh, que están ya organizadas y que las pensamos como esta red, digamos, amplia eh, de comunidades de interés para el museo. ¿No? Entonces yo creo que también pues estamos en este camino justamente de plantearnos una reflexión profunda sobre el museo y que creo que eh, como decía al, al inicio espero que sí que fructifique al menos está fructificando porque estamos aquí sentados eh, dialogando eh, a fondo sobre muchas temáticas eh, que teníamos en el tintero y a partir también de una urgencia pero sin querer soluciones rápidas porque como señalaba Lucía se necesita también tiempo. Pasemos del micrófono a Lolita. La pregunta. Hay una profunda frustración de las comunidades hacia el museo, quieren que el museo ha fallado, ¿qué puede hacer el museo adelante para ser necesario, recuperar su sentido, ser relevante, a ver. No, este, parte de las buenas preguntas es es, es, es provocar, es, es, obviamente es una pregunta provocativa que genera y que tiene que necesariamente acompañarse de, ese, de esta este autocrítica no complaciente. Este, tú y yo participamos activamente en la organización de un foro en noviembre pasado sobre la responsabilidad social del museo. Nunca nos imaginábamos lo que venía. Lo reconocíamos que este era en nuestro, la, si, si, si el museo no tenía, no, no tenía la capacidad de cumplir con una responsabilidad social medible, pues era una vitrina y las vitrinas no, no nos interesaban. En ese sentido va la pregunta, es decir, ¿qué tanto realmente tenemos un papel en la construcción cotidiana de la ciudadanía? ¿Qué tanto participamos en la construcción de la ciudad en el, con una C mayúscula? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nos toman en cuenta para tomar decisiones estratégicas en relación a la ciudad? Y cuando digo la ciudad, repito, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Y tenemos N ejemplos donde nos, vamos, ni nos hablan, ni nos buscan, nos, en general, no, no, no quiero personalizar. En ese sentido... Creo que tenemos una enorme área de oportunidad, quiero decir así, un enorme trabajo para ponernos al centro de las discusiones. Tenemos que ser agentes activos de la construcción de la ciudad, punto. Este, y por lo tanto, acompañar a los ciudadanos en este gran diálogo y en esta construcción de ciudad. Los museos, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dicen, lo que acaba de decir este Amanda en particular. Este, amamos con pasión, estamos profundamente comprometidos, actuamos de buena fe, eso nadie lo cuestiona. El tema es, ¿qué más? Para que realmente seamos ese agente inconturnable. No nos pueden hacer a un lado porque aquí deberíamos de estar. ¿no? Y creo que en ese sentido nos ha faltado unión y creo que lo que dijo Mariana... Uno de los grandes aprendizajes de esta crisis ha sido aprender a unirnos, dialogar. Hemos creado promuseos, los museos de que era una red y ya nos vemos en términos de una comunidad, que tenemos objetivos comunes y que trabajamos todos para quién? Para la ciudadanía. Punto. En general, cada quien desde su trinchera. En ese sentido, era mi comentario muy provocativo porque yo fui quien dijo. Preguntándoos qué tanto habíamos fallado, es decir, lo voy a replantear, qué tan ausentes estamos de una agenda pública, este, que el no es de gobierno, es, es de una agenda ciudadana. Y alguien alguna vez, si no en este foro, alguna vez en nuestras múltiples discusiones dijo, no, 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 el museo no puede ser político. Yo reivindico la dimensión política del museo, es decir, en el, en el sentido de, 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 de un actor activo, no, de, no, no, no partidista. Tenemos que participar activamente con propuestas y hacernos presentes. Somos ese famoso soft power. Lo, nos tenemos que empoderar. Entonces, por ahí va, en mi sentido, en la reflexión sobre qué tanto hemos fallido. Abrimos todos los días, generamos programación, hay talent, mucho talento, hay entusiasmo, hay amor, hay emoción. Sí. Más allá, ¿qué tanto somos presentes en una agenda de construcción? ¿Qué tanto, qué tan presentes estamos en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿No? Y la verdad, no están eso. ¿Y por qué? Ya, esa es la pregunta. ¿Por qué? Entonces, lo único que estoy diciendo es que ahí hay una ruta, hay una oportunidad, yo lo quiero poner así. Y creo que esta crisis nos permite este, organizarnos, empoderarnos, trabajar para ser muchísimos para ser incontornables ¿no? absolutamente incontornables. Ahorita, Lucía, quiere cerrar Ahí, brevemente, hay. por favor, esta reflexión. A ver, eh, no sé si pueda ser tan breve porque creo que hay muchas. No, sí, cosas... trata de ser breve. No, Voy a La realidad, de las cosas es que los museos, en los últimos 10 años y, hasta, y 15 años, en realidad hasta, hasta, la, hasta la, eh, eh, la crisis no habían tenido tanto público históricamente. Ha, ha crecido el público para los museos muchísimo. Eh, no solamente en México, que claramente no hay más museos, pero tienen su público, pero internacionalmente también. ¿Y por qué ha sido eso? Porque se han vuelto parte de un sistema de entretenimiento y de turismo. Tal vez una de las reflexiones que estamos haciendo es absolutamente necesaria, que es el... Repensar toda la estructura de los museos para que su función cívica realmente sea más visible. Pero te pasas 15 años siendo parte de un sistema de entendimiento y de block posterismo y de, y, de, y de realmente darle los fondos principales a ese tipo de proyectos y, y algo sucede. Eso por un lado. Por otro lado, en este país en particular, sí ha habido un cambio político real. Sí ha, es decir, estamos hablando de, de, de un cambio radical. De, de valores, de forma de entender el gobierno, de forma de, de, conce, de concebir para qué sirve el gobierno y para quién sirve el gobierno. Es un momento de transición muy doloroso, muy violento, muy difícil es que se hace, aún más difícil con la pandemia y con la falta de recursos que hay. Entonces, en este reacomodo, lo que yo observo como alguien que llega a este campo sin haber vivido aquí por muchísimos años, aunque soy mexicana, es que desafortunadamente ideológicamente, se ha utilizado a la figura del museo como una figura elitista y a la figura de la cultura como algo que está ya en oposición a la, a, a la cultura tradicional, a la cultura de los pueblos originarios, a la cultura de, 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 de las comunidades. Entonces, en ese reacomodo ideológico y económico, lo único que podemos hacer es pedir diálogo, porque en realidad... Es como hay una cierta culpa, si hay culpa, en el sentido de estar fomentando eh, la cultura del blockbuster, de una economía demasiado caliente en términos de arte contemporáneo, es decir, eh, de las élites definitivamente, y por el otro lado, la negación al espacio de diálogo. Creo que tenemos la responsabilidad no solamente de ser escuchados, no sé cómo demanda ser escuchado, simplemente estar presentes para el diálogo y también estar presentes para la escucha y admitir un poco los porrazos, pues, la, aceptar un poco los coscorrones que nos está dando la historia, porque realmente es, es una reflexión que nos hemos llegado tardado mucho en hacer con museos como gremios y espacios. entonces, simplemente decir que hay que ser muy cuidadosos ya no hablando como directora de un museo del instituto nacional de bellas artes, pero ser muy cuidadosos como ciudadana. Ser muy cuidadosos de no participar en una cultura en la que se ponen unas oposiciones tan, tan fáciles, porque en realidad estamos hablando de una, de una sociedad, la sociedad mexicana, en extremo compleja, y donde ya vimos el espectro de la, de la, de la instrumentalización de pueblos originarios, de comunidades, en otras ocasiones, en los 70, en los 60, en los, en los 50. Entonces. Realmente establecer un diálogo, por eso estoy tan contenta de participar en estas mesas, porque se entiende como que la UNAM contra el gobierno. Aquí estamos, aquí estamos, somos somos colegas y también somos nosotras, Mariana y yo, si me permito, bueno, yo voy a hablar por mí, trabajo dentro del gobierno, entonces a hacer estos diálogos internos hacia las instituciones gubernamentales con la complejidad y con la, eh, eh, el rigor que estamos empezando a tener en lo, en, públicamente, me parece fundamental. No podemos, en México, con todos los problemas que tenemos, con la violencia, con la pobreza, no podemos tener ahora el problema de ser una sociedad absolutamente dividida y de silencios. No podemos. Ah, muy bien. Sí, Lucia. Pero ver, acuérdate que yo tengo sangre y inval, aunque tenga corazón puma, ¿eh? Calma. <risa> <risa> okay. Bueno, vamos a cerrar ya, les voy a decir lo que yo pienso, recogí. Sin duda, les tengo una noticia aparte de lo que estamos diciendo. Fíjate que tanto el ILM como ProMuseos vamos a tomar el modelo de una asociación que me invitó a Lolita y que todos los lunes tiene un conferencista. No lo vamos a hacer todos los lunes, lo haremos cada 15 días o cada mes, para que, que, que nos hablen, por ejemplo, de indicadores que nos hablen, por ejemplo, de Santo Domingo, que nos hablen, por ejemplo, de cómo resolvieron el confinamiento, que nos hablen de temas, y ya después cada quien nos reflexionará, hará un taller, lo que quieran, pero vamos, lo vamos a hacer y creo que eso va a ser muy bueno, abrirlo a toda la comunidad. Entonces, yo quisiera cerrar así. Dice, sin duda, en el recuento de los grandes temas y preocupaciones de estos diálogos han sido comunes lo siguiente. La oportunidad que nos ha dado la crisis de redefinir al museo su papel hacia la sociedad. De existir como una caja de resonancia del debate público y transitar por la ruta cívica. La necesidad de conocer, interactuar, negociar e insertarse con las comunidades en un diálogo participativo sin instrumentalizarlas. Apostar por un nuevo uso decolonizado y crítico de las colecciones y del discurso museográfico. El reto será reformular el formato de la institución. Tal vez en un principio, con un piloto como Lucifero Américo, hacer un mapa de actores y acoger la oportunidad de ser progresistas y establecer un modelo a partir de nuestras propias perspectivas latinoamericanas, mexicanas. ¿Qué define hoy al museo? ¿A quién le pertenece? ¿Para quién trabaja? El paradigma deberá abordar problemas de contingencia ciudadana, evaluar sus acciones y medirse con indicadores de impacto social. Estamos frente al reto y la oportunidad de redefinirnos, de que el museo se metamorfose y se convierta en mariposa, como nos dijo Emilia. No esperemos que las políticas públicas lo hagan por nosotros. Trabajemos agremiadamente los profesionales en ello. Y eso es lo que yo los invito: a que trabajemos, no esperemos. Nosotros vamos a trabajar en este paradigma. Tengamos nuestras conferencias mensuales, hagamos talleres de reflexión, encontremos un nuevo vocabulario. Y pensemos en la oportunidad de crear un piloto, a ver quién se presta para pilotear, o muchos nos prestemos para pilotear, y trataremos de, de encontrar un paradigma frente a esta nueva era que es la era de COVID. Entonces, yo le quiero agradecer al público, recogemos todas lo que están diciendo, trataremos de, en una próxima sesión, intentar, intentar más adelante conversar sobre, sobre estas inquietudes y. Que, que, si podemos realmente diseñar un nuevo, un nuevo modelo de museo. Y no se olviden, aquellos que están presentes, de que pueden enviarnos su texto, un texto de 2.000 a 2.500 palabras, son más o menos ocho cuartillas, sobre la temática del foro. Estos textos son evaluados por el Consejo y estarán en una publicación que tendremos en el 2021, a final de este año, principio del próximo. Se priorizarán los ensayos críticos y el uso de notas y deben incluir bibliografía complementaria. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Esta fue una sesión muy rica, muy difícil, muy provocadora como todas y particularmente a Lucía Melia que es la productora de estos foros. Lucía, mil gracias como siempre. Los esperamos en el próximo. El coordinador va a ser Pacho y es la cultura como una forma de resistencia. Y ya les estaremos avisando a través de ProMuseos y del ILM de nuestras conferencias. Van a ser estudios de caso, van a ser eh, actualizaciones, van a ser conversaciones que todo el mundo, todo el gremio necesita para esta nueva era. Comunidad y resistencia. Bueno, pues muchas gracias. Tengan buen fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. gracias. gracias Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas felicidades. Ay. Muchas gracias. gracias